es fuerza, es valor, es poder, es aliento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Rubén Darío. La vocación irresistible de Darío hacia la poesía lo empujó al periódico para dar a conocer primero, aunque un poco tímido, sus balbuceos poéticos. Posteriormente logró más seguridad en ello, hasta llegar a ser lo que fue un extraordinario hombre en la República de las Letras, ya no centroamericanas ni americanas, sino mundiales. A los 18 años de edad, Darío fue el principal redactor del diario El Porvenir de Nicaragua. El poeta necesitaba una imprenta para dar a conocer sus producciones de adolescente, iniciando así su interés por la prensa escrita. En 1889, el diario La Nación de Argentina abrió sus puertas a Darío. Un periodismo de combate, ideológico y de lucha, era el periodismo que caracterizaba a Rubén Darío. Darío fue nuestro primer periodista profesional gracias a la relación que mantuvo toda su vida con La Nación de Buenos Aires, a tal punto que sus correspondencias para dicho diario fueron su único medio estable de subsistencia. El diario La Nación no solo lo nombró corresponsal, sino que también le distinguió con misiones especiales. Es así como Darío viajó en diciembre de 1898 a España para informar a los lectores de La Nación sobre la situación en que había quedado España después de su derrota ante los Estados Unidos. En 1900, con motivo de la Exposición Universal que se celebró en París, Darío fue enviado por La Nación a dicha ciudad para cubrir el evento. En 1901 empezó a editar crónicas de un libro bajo el título España Contemporánea. Peregrinaciones también es otro libro de crónicas de Darío. Rubén Darío encontró en el periodismo un instrumento para influir en la lengua castellana, en los que escribió un alto número de artículos, algunos de los cuales fueron luego recopilados en libros, siguiendo criterios cronológicos o temáticos. En el viaje a Nicaragua, Darío recogió las impresiones que le produjo su breve retorno a Nicaragua en 1907. Es por eso que hoy celebramos con mucha alegría el 150 aniversario del natalicio de Rubén Darío, reportero deseoso, hambriento de las letras, corresponsal extranjero y periodista global, quien llevó a su Nicaragua presente hasta su muerte. Soy Cornelia Suárez y esto es De Sol a Sol. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.